es muy importante tener en cuenta que actuar sobre los medicamentos siempre es eficiente, pero que también, y eso lo tendremos que ver sobre cómo se deben de remunerar los profesionales que actúen en esto, nosotros necesitamos un modelo de remuneración que nos permita que no solo darle eficiencia a los medicamentos necesarios, sino también intentar evitar medicamentos que no son necesarios. Pienso es que la farmacia debe ir por la vía asistencial de una forma clarísima, a desarrollar su propia cartera de servicios, no desarrollarla para la administración y pensando en la concertación, sino para el paciente y que lo compre quien quiera. Si lo quiere, que lo compre el paciente de su bolsillo, si no la sanidad privada, si no las mutuas, si no la administración, pero seguir su propio camino y sobre todo asistencial. Y la administración, si quiere hacer algún tipo de cambio en el modelo farmacéutico, que lo haga en este sentido, aprovechando más al profesional y exigiéndole más. Y al final la selección natural se hace por ahí, pero háganme una selección natural por profesionalidad, no por tema puramente económico. ¿Cuáles son las lagunas que puede tener el modelo? Como les ha dicho, el tema asistencial habría que trabajarlo un poquito más. En el tema económico, ahora mismo, tanto el beneficio ordinario como el beneficio extraordinario prácticamente ha desaparecido. Nosotros, los ingresos económicos vengan de entregar medicamentos, mal podremos actuar como profesión para desmedicalizar a la sociedad. Porque no hay ninguna profesión que como colectivo funcione contra sus intereses económicos. A raíz de todo este anteproyecto, lo que sí que ha salido es la palabra modelo. Estamos siempre con el modelo mediterráneo, el mejor modelo. Hay otros modelos, también Rafael nos ha hablado de ello, ¿no? Entonces yo, hay veces que estoy cansado ya del modelo, realmente, porque, es decir, ¿y qué es el modelo? Y además, ¿es verdad que tenemos el mejor modelo? Y si es el mejor modelo, no es susceptible de ningún cambio.